aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Center's program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SBDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the CITUR, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from Indigenous communities, the private sector, and governments. SEDI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support. The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it.
Bueno, la CIM tiene una agenda enorme en el tema de democracia y de liderazgos. El primer ámbito tiene que ver con la gobernanza electoral, para que esta gobernanza electoral responda a las necesidades con las que fue creada, y es buscar los espacios de redistribución del poder. Después hay un programa interamericano sobre el liderazgo de las mujeres, donde generamos conocimiento y también tenemos cursos de capacitación. Hay un poderoso curso que ha llegado a más de 1,000 mujeres con más de 15 ediciones, que es para candidatas electorales, en las cuales conversamos con ellas, pero también nos ponemos en una agenda de solidaridad y articulación y alianzas entre las mujeres, a pesar de las múltiples diferencias ideológicas o de partidos políticos. También hablamos de los temas de violencia política, porque no es lo mismo llegar que quedarse, y la violencia política es una forma de ejercicio de disciplinar a las mujeres que para que vuelvan al mundo de lo privado y enfrentar la violencia, hacer buenas investigaciones, buenas leyes que permitan sancionar la violencia política, es parte de las aspiraciones de la CIM en este programa de liderazgo de las mujeres. La aspiración histórica de las mujeres es estar en el mundo del público, que nuestro trabajo sea remunerado y que tenga un reconocimiento. COVID ha puesto en evidencia una profundización de las brechas existentes para el logro de este objetivo. Estas brechas existentes ahora dan cuenta de que podríamos tener un rezago de más de 2 décadas en el mundo laboral. Que el cierre de brechas, que se previó que podía tardar 100 años en cerrarse, ahora se habla de 135 años para cerrar la brecha entre los hombres y las mujeres. Entonces, nuestro objetivo es que miren el derecho de las mujeres al empoderamiento económico, que el statement quédate en casa, que es un viejo conocido del patriarcado, no sea que nos quedemos en casa siempre, y que entendamos que la inserción de la mitad de la población, de este talento humano que tiene una serie de ventajas competitivas, es necesario para el crecimiento. De manera que la CIM está colocando esta realidad, está colocando las necesidades de las mujeres y está haciendo unas recomendaciones de rutas para poder cumplir con el derecho al empoderamiento económico y con el crecimiento económico que requieren nuestras empobrecidas economías en tiempos de COVID. Esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos, no podemos ser neutrales.
More than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to our member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS SETI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise,
The Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Roe Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. SETI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS SETI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Center's program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SBDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the C2, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from Indigenous communities, the private sector, and governments. SETI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support.
The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it. Tiene una agenda enorme en el tema de democracia y de liderazgos. El primer ámbito tiene que ver con la gobernanza electoral, para que esta gobernanza electoral responda a las necesidades con las que fue creada, y es buscar los espacios de redistribución del poder.
Después hay un programa interamericano sobre el liderazgo de las mujeres, donde generamos conocimiento y también tenemos cursos de capacitación. Hay un poderoso curso que ha llegado a más de 1,000 mujeres con más de 15 ediciones, que es para candidatas electorales, en las cuales conversamos con ellas, pero también nos ponemos en una agenda de solidaridad y articulación y alianzas entre las mujeres, a pesar de las múltiples diferencias ideológicas o de partidos políticos. También hablamos de los temas de violencia política, porque no es lo mismo llegar que quedarse, y la violencia política es una forma de ejercicio de disciplinar a las mujeres que para que vuelvan al mundo de lo privado y enfrentar la violencia, hacer buenas investigaciones, buenas leyes que permitan sancionar la violencia política es parte de las aspiraciones de la CIM en este programa de liderazgo de las mujeres. La aspiración histórica de las mujeres es estar en el mundo de lo público, que nuestro trabajo sea remunerado y que tenga un reconocimiento. COVID ha puesto en evidencia una profundización de las brechas existentes para el logro de este objetivo. Estas brechas existentes ahora dan cuenta de que podríamos tener un rezago de más de 2 décadas en el mundo laboral. Que el cierre de brechas, que se previó que podía tardar 100 años en cerrarse, ahora se habla de 135 años para cerrar la brecha entre los hombres y las mujeres. Entonces, nuestro objetivo es que miren el derecho de las mujeres al empoderamiento económico, que el statement quédate en casa, que es un viejo conocido del patriarcado, no sea que nos quedemos en casa siempre, y que entendamos que la inserción de la mitad de la población, de este talento humano que tiene una serie de ventajas competitivas, es necesario para el crecimiento económico. De manera que la CIM está colocando esta realidad, está colocando las necesidades de las mujeres y está haciendo unas recomendaciones de rutas para poder cumplir con el derecho al empoderamiento económico y con el crecimiento económico que requieren nuestras empobrecidas economías en tiempos de COVID. Esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos, no podemos ser neutrales. Thank you.
More than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to all member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS SETI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise, the Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Roof Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. SETI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS SETI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building.
The Caribbean Small Business Development Center's program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SBDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the CITUR, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from Indigenous communities, the private sector, and governments. SEDI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, or global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support. The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it.
Bueno, la CIM tiene una agenda enorme en el tema de democracia y de liderazgos. El primer ámbito tiene que ver con la gobernanza electoral, para que esta gobernanza electoral responda a las necesidades con las que fue creada, y es buscar los espacios de redistribución del poder. Después hay un programa interamericano sobre el liderazgo de las mujeres, donde generamos conocimiento y también tenemos cursos de capacitación. Hay un poderoso curso que ha llegado a más de 1,000 mujeres con más de 15 ediciones, que es para candidatas electorales, en las cuales conversamos con ellas, pero también nos ponemos en una agenda de solidaridad y articulación y alianzas entre las mujeres, a pesar de las múltiples diferencias ideológicas o de partidos políticos. También hablamos de los temas de violencia política, porque no es lo mismo llegar que quedarse, y la violencia política es una forma de ejercicio de disciplinar a las mujeres que para que vuelvan al mundo de lo privado y enfrentar la violencia, hacer buenas investigaciones, buenas leyes que permitan sancionar la violencia política es parte de las aspiraciones de la CIM en este programa de liderazgo de las mujeres. La aspiración histórica de las mujeres es estar en el mundo del público, que nuestro trabajo sea remunerado y que tengamos un reconocimiento. COVID ha puesto en evidencia una profundización de las brechas existentes para el logro de este objetivo. Estas brechas existentes ahora dan cuenta de que podríamos tener un rezago de más de 2 décadas en el mundo laboral. Que el cierre de brechas, que se previó que podía tardar 100 años en cerrarse, ahora se habla de 135 años para cerrar la brecha entre los hombres y las mujeres. Entonces, nuestro objetivo es que miren el derecho de las mujeres al empoderamiento económico, que el statement quédate en casa, que es un viejo conocido del patriarcado, no sea que nos quedemos en casa siempre, y que entendamos que la inserción de la mitad de la población, de este talento humano que tiene una serie de ventajas competitivas, es necesario para el crecimiento. De manera que la CIM está colocando esta realidad, está colocando las necesidades de las mujeres y está haciendo unas recomendaciones de rutas para poder cumplir con el derecho al empoderamiento económico y con el crecimiento económico que requieren nuestras empobrecidas economías en tiempos de COVID. Esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos, no podemos ser neutrales.
than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. Hola. Fernando, ¿se escucha? Sí. Okay. Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos y todas a la presentación del informe anual de crímenes de lesa humanidad en Venezuela 2021 que nuevamente acoge la organización, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Buenos días a todos y todas también a los que nos siguen por el live streaming, por el webcast en esta mañana. Con nosotros está el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, don Luis Almagro, Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA, y Connie Haynes, que es la madre del preso político Matthew John Heath, que está retenido en Venezuela desde hace más de 500 días. Y si estamos listos, podemos comenzar. Secretario, tiene usted la palabra. A todas y todos por estar aquí. La violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela es algo permanente, frecuente. El mundo no puede ni debe acostumbrarse a escuchar las historias de miseria, de horror, de tortura que sufren los venezolanos, las venezolanas.
Aquí no olvidamos a quienes se ven obligados a huir, a quienes sufren crímenes de lesa humanidad, a quienes sufren violaciones de derechos humanos, a quienes sufren la conculcación de sus derechos fundamentales, sus necesidades fundamentales, la falta de paz, de seguridad, de pan. Este es el quinto informe de este tipo que el Instituto CASLA presenta a la OEA. En el mismo se denuncia ante nuestro continente y el mundo los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela. Como en otros informes, en este también se presenta evidencia sobre la participación del régimen cubano. El informe también revela las coordinaciones estrechas de cadena de mando de los organismos de seguridad y represión, entre ellos los vinculados al DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en cuyas mazmorras la tortura y el abuso de los detenidos es de todos los días. El informe denominado Licencia para Matar señala la cadena de mando de la represión y los lugares que son centrales de esa cadena de mandos, detallados en el informe. Esto se hace en base a testimonios de militares, oficiales de inteligencia en actividad. El informe deja en evidencia cómo la jerarquía de la dictadura sabe lo que pasa en los centros de interrogatorio y tortura de Caracas y otros estados y ciudades de Venezuela. Testimonios de primera mano denuncian centros de represión usados por las agencias de seguridad como el SEBIN, la FAES, CICPC y la Policía del Estado de Anzoátegui, entre otros. Felicitamos al Instituto CASLA por este trabajo, por su valiente labor de recoger sistemáticamente esta información. Estamos muy honrados de recibir la misma y definitivamente, más allá de cualquier retórica, los crímenes de lesa humanidad siguen ahí, la tortura sistemática sigue ahí, las ejecuciones extrajudiciales siguen ahí, los presos políticos siguen ahí. Y mientras tanto, la enorme mayoría del pueblo venezolano pasa hambre, penurias, se transforma en la segunda mayor crisis migratoria del mundo, con más de 6 millones de venezolanos, venezolanas, que se ha convertido en la tragedia más grande de este hemisferio. La Secretaría General de la OEA, como sabe, publicó en mayo de 2018 un informe de 400 páginas sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Venezuela a partir de 2014, informe elaborado por el panel de expertos internacionales e independientes, y obviamente identificó ejecuciones extrajudiciales documentadas entre 2015 y 2018. El informe sirvió de base para que un grupo de países americanos de este hemisferio presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional. También un año después se presentó un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en el cual se reveló el asesinato, los miles de asesinatos, de torturas, y señaló que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. La impunidad continúa en Venezuela y es nuestro objetivo de que haya justicia. Gracias, Gonzalo. Gracias, secretario. A continuación hablará Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA. Tamara. Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias al secretario general de la OEA por darnos la oportunidad de exponer de nuevo nuestro informe. Y bueno, gracias a todos los presentes. En el periodo que cubre este informe, el Instituto CASLA se dedicó a buscar testigos que pudieran explicar la responsabilidad de los altos responsables en la cadena de mando. Entrevistamos a oficiales y a oficiales de la Fuerza Armada Nacional, del DGCIN, del SEBIN y funcionarios públicos que estuvieron en altos cargos en el gobierno.
Toda la cúpula militar y civil son conocedores de la planificación, inducción y comisión de los crímenes denunciados en la Corte Penal Internacional. Y además obtuvimos información sobre cómo funcionarios y oficiales tienen línea directa con Nicolás Maduro para la aprobación de actuaciones y procedimientos falsos de persecución sistemática contra opositores civiles y militares. Directores, subdirectores, jefe de investigación tienen línea directa con el director del DGCIN, y además tienen línea directa con el comandante jefe de la Fuerza Armada, que es Nicolás Maduro. Los torturadores tienen licencia para torturar desde el mismo Ejecutivo. Nuestro balance general, el Instituto Casla recibió en el periodo comprendido entre enero del 2021 y enero del 2022 18 nuevas incidencias con al menos 55 personas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desaparición forzada temporal, torturas físicas y psicológicas, blancas, torturas crueles, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y por lo menos una o varias de ellas nos dieron su testimonio. 32 eran civiles, 23 eran militares, de los cuales 43 son hombres, 10 mujeres y 2 menores de edad. Las edades oscilaban entre los 13 años y los 70 años, que incluyeron a personas buscadas directamente por el régimen o familiares que fueron secuestrados por los organismos de inteligencia y sometidos a torturas físicas y psicológicas para conseguir a la persona que estaban buscando. Los principales motivos acusatorios siguen siendo, por supuesto, en su mayoría, conspiración, traición a la patria, rebelión, instigación a la rebelión y terrorismo. Dentro de los nuevos testimonios recibimos denuncias de nuevos métodos de tortura y aún más de cómo esos métodos de tortura son desarrollados para llevar a la víctima al dolor extremo que lleva a la persona al borde de la muerte, pero que el entrenamiento que tienen los funcionarios para la aplicación de estos métodos hace que se conozca cuál es ese límite entre la vida y la muerte, y cómo hacer para que las víctimas reaccionen y cómo proseguir con la tortura. En este periodo recibimos unas incidencias donde se involucra el régimen en intentos de asesinato de manifestantes y también conseguimos información sobre la muerte de 27 mineros, la ejecución de 27 mineros en 3 periodos distintos, ordenado directamente desde los altos funcionarios del Ejecutivo y perpetrados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que han quedado impunes. Entre los nuevos métodos de tortura conseguimos azotes con cabilla, que son una barra de metal en las piernas, pies y zona lumbar y en las costillas, azotes con cable de electricidad en todas partes del cuerpo, sujetar a la víctima con una cable o soga a un árbol o a una viga de tobillos y toras hasta que se desmayan, sumergir a la víctima desnudo en pozos helados hasta que tiene síntomas de congelamiento, introducir una cuchara en la nariz y en el oído hasta que la persona sangra, usar sustancias irritantes aplicadas a la piel, incluyendo heridas abiertas y sangrantes que causa quemaduras y causa que se le descame la piel a las personas, inyecciones de sustancias desconocidas que provocan alucinaciones, alteraciones del ritmo cardíaco, que son descritas por los propios funcionarios del DGCIN como que alteran el sistema nervioso y hace que las víctimas deliren hasta conseguir los testimonios que los funcionarios necesitan. Pistolas dentro de la boca para accionarlas varias veces, y hay una cosa que las víctimas nos han narrado como juegos de guerra, y lo llaman juegos de guerra porque los funcionarios, además de que los ejecutan, no sé cómo decirlo, otra palabra que no sea gozan con eso que están haciendo, se ríen, se burlan, y estos juegos de guerra son, por ejemplo, simulacros de fusilamiento. Las víctimas son sometidas a distintas torturas en donde los arrodillan y simulan que los van a fusilar, los arrastran atados de pies y manos como si fueran rehenes, encapuchados y desnudos por zonas boscosas o lugares inhóspitos, arrodillados, mientras permanecen esposados y encapuchados, y además, por ejemplo, simulan ejecución jugando la ruleta rusa. En la lámina 2 podemos ver los cuadros de los organismos de seguridad en este periodo del 2021-2022, al menos 11 incidencias, 33 personas involucradas fueron torturadas por el DGCIN, en al menos 13 fueron torturados por funcionarios del SEBIN, en 6 fueron sometidos a detenciones arbitrarias, torturas y física y psicológica por funcionarios del 6 CPC, una incidencia por el FAES y en una por la policía de Anzoátegui.
En la siguiente lámina, ustedes pueden ver un cuadro histórico sobre la actuación de los organismos de seguridad desde el 2013 al día de hoy. Y pueden ver cómo en las distintas facetas de las manifestaciones o cuando ellos necesitan ir por una persona en particular, actúan los cuerpos de seguridad en distintas formas, ¿no? El cuadro general de las torturas. Al menos 18 personas fueron detenidas por, perdón, en al menos 16 incidencias, las personas fueron detenidas por organismos de seguridad del DGCIN y el SEBIN. Al menos 18 personas que no son las víctimas fueron secuestradas por los organismos de inteligencia para que las otras personas se entregaran, entre ellas padres, madres, abuelos, hermanos, primos, niños, vecinos, amigos, novias, han sido secuestrados por funcionarios del SEBIN y el DGCIN, trasladados a sus sedes policiales o a sitios clandestinos de tortura para torturarlos en su mayoría y conseguir de ellos el testimonio de dónde está la persona que están buscando. No importa la condición física ni la edad. La privación deliberada de medios de vida es una de las torturas que más afecta a lo largo del tiempo a las víctimas, porque es la que incluso aplican el día a día contra las víctimas. La privación deliberada de medios de vida trata de víctimas que son sometidas a largo periodo de escasa alimentación o días continuos sin ningún tipo de alimentación y escasa hidratación. Varias víctimas apenas sobreviven con un poco menos de un vaso de agua al día. Algunas tuvieron oportunidad de hidratarse con agua del inodoro cuando le permitían ir al baño. Al menos 3 víctimas recibieron alimentos con vidrios molidos. Oigan esto, comida con vidrios molidos. Y en 3 incidencias las víctimas narraron cómo les daban comida descompuesta con insectos y gusanos que apartaban para alimentarse y que le producía, por supuesto, terribles dolores estomacales y pérdida de peso. Hay víctimas que han bajado hasta 30 y 40 kilos de peso desde que están detenidos. En 5 incidencias, las víctimas tuvieron que comer como animales, con lo poco que le tiraban al piso porque tenían las manos atadas hacia atrás, ¿verdad? Y entonces comían como si fueran animales del piso. La tortura de encapuchados y esposados, por lo menos 14 incidencias, 25 personas fueron víctimas de esta tortura. Golpes y puntapiés, 15 incidencias, 31 personas recibieron este tipo de torturas con bates, con palos de madera, con barras de metal, con la culata de las armas, incluso con golpes que le daban los funcionarios directamente al rostro. Los azotes, en 5 incidencias, las víctimas fueron azotadas en la espalda, piernas y pies con cables o látigo de goma, glúteos, piernas y pies. Al menos 16 personas fueron azotadas, expuestos a temperaturas extremas. Al menos 10 incidencias, las personas fueron sometidas a temperaturas extremas, bien sea porque fueron continuamente bañadas con agua fría para no dejarlos dormir, otras fueron encerradas en cuartos de tortura con muy baja temperatura y unos fueron encerrados en la tortura que llamamos la nevera, que la van a ver más adelante. Ahogamientos, por lo menos en 4 incidencias, las personas fueron ahogadas con distintos métodos. En esta ocasión recaudamos el testimonio de 2 víctimas que trataron de suicidarse cuando por las torturas. Trataron de evitar que los siguieran torturando, tratando de suicidarse. Ahora vamos a ver fracturas deliberadas. En 3 incidencias, las víctimas fueron golpeadas a tal punto que causaron en 2 de ellas fisura del cráneo y en una víctima le fracturaron el esternón. Vamos a escuchar a Luis Lugo Calderón, que nos cuenta cómo fue esto. Soy Luis Hernando Lugo Calderón, oficial retirado de la Fuerza Aérea Venezolana. En el año 2014 fui detenido por parte de la División de Contrainteligencia Militar, la DGCIN, en su sede principal en Boleín, en Caracas. Fui sometido a interrogatorios violentos por parte de sus funcionarios, específicamente Abel Angola y Saúl Méndez Calderón, quienes seguían instrucciones del coronel Wilman Hernández Aquino, jefe de investigaciones especiales del DGCIN para ese momento, quien a su vez seguía órdenes de los generales Christopher Figuera e Iván Hernández Dala, subdirector y director del organismo de seguridad. En estos interrogatorios fui golpeado en múltiples ocasiones y se me aplicó asfixia mecánica con una bolsa a la cual le aplicaban insecticida aerosol. Me posaron de brazos y piernas una silla y me removieron el pantalón
para quemarme las rodillas con un objeto metálico caliente. Luego de días en los que ya las heridas habían cicatrizado un poco y los golpes no se notaban, fui liberado, para en febrero del año 2015 ser detenido nuevamente de manera arbitraria por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, en el estado de Aragua. Esta vez las torturas se acentuaron más. Fui guindado de brazos y fui golpeado en múltiples ocasiones con un objeto contundente de hierro, al punto de fracturar mi esternón. Se me hizo descargas eléctricas en las axilas y cuando me soltaron de los brazos, de las cadenas, varios funcionarios comenzaron a patearme y a saltar encima de mis testículos y de mis piernas, causando lesiones permanentes en ambas rodillas. En el año 2018, luego que un tribunal impusiera una condena injusta en mi contra, cumplí, gracias a las redenciones por trabajo y estudio, mi condena de manera completa. No obstante, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello e Iván Hernández Dala ordenaron nuevamente mi captura. Al no capturarme de manera inmediata, ellos capturaron a mi núcleo familiar directo. Capturaron a mis padres, a mi novia, al esposo de mi mamá y a mi abuela. 2 días después que me capturan a mí, los liberan y los hacen firmar una caución donde ellos no pueden dar ningún tipo de declaración o si no serían detenidos nuevamente. En el año 2019, descartando todo tipo de redención, cumplí 4 años, 9 meses y 10 días de prisión, el cual fue la condena impuesta por el tribunal militar. Sin embargo, no me liberaron hasta el año 2020, específicamente el 29 de noviembre del 2020, un año después. En este resumen de casi 6 años, se me violaron todos los derechos que a un ser humano se le pueden violar. Es lo que vive cada día el preso político venezolano junto a sus familiares. Nosotros clamamos simplemente por justicia. Ya. Luis Lugo Calderón, cuando me estaba dando su testimonio, él no lo dice ahí, por supuesto, porque bueno, me imagino que le cuesta mucho conversar sobre eso. Cuando él lo estaban torturando y le fracturaron el esternón, fue tal el sonido que se produjo que los propios torturadores, uno de ellos se quedó impresionado y le soltó una de las manos porque lo estaban torturando como si estuviera crucificado. Y él cae de un lado y los otros funcionarios lo siguieron pateando hasta que lo lograron levantar, a pesar de que le habían fracturado el esternón. Vamos a ver la lámina 6, colgamientos. En al menos 8 incidencias, las víctimas fueron colgadas de una polea o barra, encapuchados. Por lo menos 15 personas fueron colgadas, además con las manos atadas hacia atrás. Es demás, eso quiere decir que les dislocan los hombros. Apenas lo dejan tocar el piso con el dedo pulgar y hay por lo menos 2 víctimas que nos dijeron que incluso ni siquiera tocaban el piso y lo dejaron así de forma indeterminada. En 2 incidencias las víctimas estuvieron encadenadas a una pared en posición de crucifixión mientras los torturaban y en los periodos de descanso lo mojaban con agua fría para no dejarlos dormir. Las asfixias. Al menos 14 incidencias las víctimas fueron asfixiadas con bolsas plásticas que contenían productos tóxicos como polvos de gases lacrimógenos, insecticidas y amoníaco. En al menos 2 incidencias las víctimas fueron asfixiadas como ustedes la ven ahí, boca abajo, atadas de pies y manos y con funcionarios encima de su espalda que provocaba que la víctima vomitara y además hiciera sus necesidades encima y se ahogara con su propio vómito. En la lámina 8 ustedes pueden ver la aplicación de electricidad. En por lo menos 10 incidencias, las víctimas fueron objeto de descargas eléctricas realizadas con cables y baterías de automóviles o con picanas eléctricas. Al menos 16 personas recibieron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, incluyendo en los testículos, tórax, debajo de las axilas, cuello, pecho, y provocaron que las víctimas se desvanecieran. Un aspecto importante de las averiguaciones que hemos hecho este año y de los testimonios obtenidos son los nuevos lugares para encarcelar y torturar que hemos ido conociendo con el tiempo, lo cual sigue demostrando que la planificación de la represión sistemática, la tortura es básica, es lo mejor que ellos tienen para castigar a los oponentes o para conseguir testimonios falsos. En este periodo descubrimos más de un centro clandestino y nuevos centros de tortura. Y yo les quiero mostrar la mariposa.
La Mariposa y sus estaciones de tortura. Ahí lo ven en Google, está en fuera de las de Fuerte Tiuna, en las cercanías de Fuerte Tiuna, pero fuera de Fuerte Tiuna en Caracas, y tiene una historia macabra. Civiles y militares han sido detenidos y llevados a este lugar para someterlos a las peores torturas que ustedes puedan imaginar. Aquí torturaron al capitán Acosta Arévalo, quien murió a los pies del juez 6 días después de ser torturado en esta finca. Varios exfuncionarios del DGCIN en el exilio nos contaron lo siguiente. A las víctimas las llevan amarradas y encapuchadas y desnudas por zonas boscosas y en el trayecto sufren rasguños, cortadas de las ramas de los árboles y lo que van pisando. Incluso los empujan para que caigan algunos metros en algunos barrancos. Los amarran de los árboles, los arrodillan semejando que los van a fusilar, juegan con ellos a la ruleta rusa, los sumergen en pozos fangosos en el bosque, el tiempo necesario para que salgan con síntomas de congelamiento. En las distintas casetas que tiene esta finca que ustedes ven ahí, hay objetos para torturar como poleas, cadenas, látigos, cabillas, tablas de madera, bates de béisbol, cables de electricidad, baterías de auto, etcétera, para justamente torturar a estas personas. Ustedes van a ver un video que recibimos de un funcionario de inteligencia que afirma que este lugar, lo que ustedes van a ver ahora, es justamente esa finca donde el jefe del DAE, de la División de Asuntos Especiales del DGCIN, el teniente coronel Granco Arteaga, dirige esta división y lleva a cuerpos élite para entrenar en esta finca. Uno de los señalados como los torturadores del capitán Acosta Arévalo es justamente el teniente coronel Granco Arteaga. Según este oficial, en ese lugar torturaron al capitán Acosta Arévalo casi hasta la muerte, porque murió al día siguiente. Otra de las celdas que el DAE se ha creado para torturar a las personas, esta que ustedes ven aquí, que como ven es una oficina del DAE en el edificio del DGCIN en Caracas, que es una oficina donde hay sofá, televisión, cafetera, pero que esa celdita, que mide apenas 1.5 m x 2, está dentro de ese lugar. Es decir, en ese lugar torturan a las personas en presencia de los demás funcionarios como si fuera un foro romano, para verlos cómo los torturan. Los esposan durante días, los torturan guindándolos de una polea que tienen en el techo, los golpean, los electrocutan y reciben las peores torturas psicológicas. No les permiten asearse, no les permiten ir al baño, por lo tanto pasan días haciéndose sus necesidades encima, los asfixian, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto mientras los demás hacen vida social en dicho cuarto. Así es maquiavélico, ¿no? La nevera, que es la siguiente tortura, la siguiente forma de torturar, es un cuarto cava que mide 2x2 aproximadamente, que también está en las oficinas del DAE cerca de los dormitorios. Y los funcionarios del DGCIN nos los han descrito, que varias víctimas han estado en esta nevera, los meten por días o por horas hasta su congelamiento e incluso se meten adentro para golpearlos dentro de la nevera. Luego hay uno que se llama los locutorios, que son cuarticos pequeños en el DGCIN, donde también los torturan. En la lámina siguiente podemos ver, vamos a hablar de los patrones que hemos conseguido para hacer responsables a la cadena de mando actual de todos estos hechos que ustedes han visto. Patrones de planificación de la represión. Quisimos ejemplarizar en estos patrones cómo utilizan a ciertos altos responsables para asegurar la represión y control. Utilización de funcionarios leales.
Estos oficiales y funcionarios tienen licencia para secuestrar, torturar y matar a quienes disienten o a quienes no acepten ser extorsionados, a quienes les estorba dentro de la policía de control social y territorial. Ellos tienen licencia para matar. Son aquellos leales de comprobada maldad y dispuestos a todo. Los nombres que nos dieron recurrentemente una y otra vez las víctimas en este periodo de tiempo de este informe son el coronel Franco Quintero, el teniente coronel Alexander Gran Cuartiaga, el comisario José Miguel Domínguez, el capitán de fragata Valangola, el capitán Néstor Blanco Hurtado, el capitán Jonathan Becerra, el capitán Jesús Cárdenas y el primer teniente Moisés Saúl Méndez. Ellos fueron señalados por las propias víctimas como sus torturadores para el Instituto Cáceres. Además, los testigos señalaron a estas personas como los responsables de falsificación de expedientes al general Franco Quintero, al general Carlos Terán Hurtado, al coronel Hanover Guerrero, al coronel Brito Hernández, al capitán Néstor Blanco Hurtado, al teniente Abel Angola, y además dicen que han intervenido directamente los fiscales del Ministerio Público y entre ellos nombran a Farid Mora y Dinora Bustamante. Un oficial de inteligencia describe, por ejemplo, algunas de las actividades del teniente coronel Gran Cuartiaga. La siguiente lámina, por favor. Este oficial que ustedes ven aquí, que es el que se lleva a este grupo élite para entrenar en la finca anterior, y a ustedes lo ven ahí en sus distintas etapas, ¿no? Pintado el pelo de blanco, vestido de civil, con el pelo largo, con el pelo corto, es porque él se disfraza según la ocasión. Y además se pone de civil para infiltrarse dentro de la gente. Este oficial de inteligencia, ex oficial de inteligencia, nos narró lo siguiente. Este oficial ha creado una especie de marca corporativa que ha aparecido hasta en productos derivados del café y ron. Resulta que este torturador tiene una fábrica de ron y chocolate. Él creó además unos anillos con esas máscaras que circula por las redes que cargan sus funcionarios, que conforman un grupo selecto y que parece más bien una secta satánica. Gran Cuartiaga utiliza centros de entrenamiento como el de la Mariposa, una de las sedes del DGCIN, donde se cometen las peores torturas contra militares y civiles detenidos antes de presentarlo en tribunales, donde practican estos oficiales, funcionarios y amigos personales con armas novedosas. Más bien parece un club de amigos lo que tiene esta persona en el grupo DAE para la represión y siempre listos a obedecer. Esos son los oficiales de los cuales depende el régimen para reprimir y para torturar a las personas. Luego viene la responsabilidad directa de los altos responsables. Varios funcionarios nos informaron cómo al menos una vez al mes o dependiendo de las circunstancias, en los periodos conformados entre el 2014 y el 2020, se reunieron, y escuchen bien esto, se reunieron en las oficinas del DGCIN una vez al mes al menos, los directores de la División contra Inteligencia del DGCIN en la sede Boleíta. Se reunieron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general de la República, el ministro de la Defensa, el ministro de Justicia, el director del FAE, el director del SEBIN y todos aquellos invitados que, dadas las circunstancias, ellos necesitaban en esas reuniones. Es decir, todo el alto mando de los organismos de inteligencia, del sistema de justicia y del sistema represivo se reunían en las oficinas del DGCIN al menos una vez al mes. En dichas reuniones se conocían las novedades sobre la labor de contrainteligencia, se exponían los nombres de quienes estaban siendo objeto de seguimiento como posibles conspiradores o activistas que enfrentaban las manifestaciones, las posibles elaboraciones de forjamiento de expedientes para implicar o neutralizar acciones de oposición y procedimientos a efectuarse al respecto, la situación país y el malestar social y la situación de los presos políticos. Desde Vladimir Padrino en adelante conocían todo lo que estaba sucediendo en esa dirección de inteligencia, todo lo que se estaba haciendo, así como lo que sucedía con los presos políticos que estaban en el mismo edificio, enterrados en celdas ubicadas en los tres sótanos. El Ministerio Público, además,
es muy importante esto, mantiene una oficina en dicho organismo, con una oficina con fiscales asignados, según testigos, que además han presenciado las torturas y son nombrados constantemente por las víctimas. No hay forma de que el Ministerio Público en la cabeza de Tarek William Saad no sepa lo que sucedía en ese edificio que ahora trata de disimular, creyendo que la gente se come el cuento de que él no sabía nada. No hay forma de que se lleven preso, y esto me lo dijo un general activo, no hay forma de que se lleven preso a generales, coroneles, comandantes de rango, con mando de tropa, sin que el alto mando militar y el presidente de la República lo sepa. Cualquier procedimiento donde generales, coroneles y comandantes van a ser detenidos es notificado al presidente de la República. Mientras estos altos mandos militares se reunían en esa sede, en sus pies, bajo sus pies, torturaban a militares y civiles. La línea directa con el presidente es otro de los patrones. Ustedes ven ahí la línea directa con el presidente. En el DGCIN, los procedimientos falsos y expedientes forjados están a cargo del director y los jefes de investigaciones y funcionarios y oficiales subalternos. Una vez que los tienen listos, los funcionarios los presentan al mayor Iván Hernández Dala, al mayor general Iván Hernández Dala, quien a su vez lo presenta a Nicolás Maduro. Uno de los testigos narró, por ejemplo, cómo el general Carlos Terán Hurtado, jefe de investigaciones y una vez director del edificio sede, que él decía que él tenía línea directa con Maduro, porque Nicolás Maduro lo había puesto en ese cargo. Otro que decía lo mismo era el coronel Hanover Guerrero, quien además, según testimonio, comentaba que tenía excelentes relaciones con sus jefes en Cuba y en Venezuela. Según la ley venezolana, y yo quiero que vean este cuadro, el DGCIN es un órgano auxiliar que responde al Ministerio de la Defensa, que a su vez responde al comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro. Pero hay una relación directa, como ustedes ven ahí, entre el comandante en jefe, Nicolás Maduro, y el director de contrainteligencia militar, que es según el reglamento del DGCIN, que rige a este organismo de inteligencia, aprobado por Nicolás Maduro en el año 2015, el presidente designa directamente al director general de contrainteligencia militar. Por eso es que ustedes ven que la flecha que puede saltarse perfectamente al ministro de la Defensa y responder directamente al presidente. Pero además de eso, además de que Hernández Dala tiene 9 años al frente del DGCIN, es el comandante de la Guardia de Honor Presidencial. El cargo que ostenta actualmente, los dos cargos que ostenta actualmente el jefe de contrainteligencia militar son los dos cargos que le dan, responden a Nicolás Maduro directamente y que además le dan la seguridad que necesita. El mayor general Vladimir Padrino cumplió 30 años de servicio en el 2014. 30 años, el tiempo reglamentario que manda la Fuerza Armada para ese cargo. Y aún al día de hoy sigue siendo ministro de la Defensa, lo cual demuestra la confianza que Nicolás Maduro ha puesto en este hombre en el periodo en el cual se han cometido los peores crímenes de lesa humanidad contra la población civil y militar de forma sistemática y donde la Fuerza Armada así y el organismo de inteligencia ha sido protagonista. La siguiente lámina es el SEBIN. El SEBIN tiene una cadena de mando muy simple. Nicolás Maduro como presidente de la República, los distintos vicepresidentes de la República, porque el SEBIN estaba adscrito a la vicepresidencia de la República hasta mayo del año pasado. Y convenientemente le devolvieron el SEBIN al Ministerio de Justicia por todo el procedimiento que se está ejecutando en la Corte Penal Internacional. Pero todos los comandantes que han tenido el cargo en el SEBIN, los comandantes que han pasado por el cargo de directores del SEBIN, han respondido directamente a los vicepresidentes de la República, que a su vez han respondido a Nicolás Maduro. De tal manera que no hay forma de decirle a nadie que Nicolás Maduro no está
totalmente implicado en la comisión de los crímenes de lesa humanidad, porque funcionarios le responden directamente, porque funcionarios lo llaman y le cuentan lo que está pasando, y porque además todo el alto mando militar, civil y todo el mando ejecutivo y judicial se reunían en las oficinas de GESIN para planificar la represión. La formación ideológica de los cubanos, la implicación de los cubanos. Nosotros vamos a hablar poco en esta oportunidad sobre la implicación de los cubanos en este informe. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque estamos redactando una denuncia a la Corte Penal Internacional sobre Cuba. Cuba cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Cuba totalmente implicada en la comisión de la tortura, en la planificación de la represión en Venezuela. Y es una denuncia que vamos a introducir este año. Pero para hablar un poco sobre el tema de Cuba, en el informe ustedes van a encontrar algunas declaraciones sobre la formación, sobre la identificación de oficiales leales y la ejecución de la represión. En la formación, captación de funcionarios en las universidades, en las academias militares, desde el principio para formarlos, para ideologizarlos, formados en Cuba y formados en Venezuela. Ellos tienen décadas, es decir, tienen varias generaciones ya formadas por ellos en ideología, y son los que hoy en día consideran leales para ejecutar ciertas funciones y ciertos trabajos. En la identificación de estos oficiales no importa, lo que importa es que sean leales, lo que importa es que respondan al sistema cubano. Nos hablaron incluso los oficiales del el manual de contrainteligencia militar que hemos obtenido para la Corte Penal Internacional. Ellos lo llaman la Constitución. Imagínense, el Cuerpo de División de Inteligencia lo llama la Constitución Ideológica para la Represión. En ese manual está adaptado a las técnicas de represión, y uno de los oficiales nos cuenta que los directores del DGCIN le decían que ese manual funcionaba porque los cubanos ya tenían 70 años en el poder ejerciendo la represión con ese manual. Que tomaran como ejemplo que de esa manera se podía mantener a Nicolás Maduro en el poder, reprimiendo, siguiendo los manuales de inteligencia, de cómo torturar, de cómo reprimir, etcétera. En la ejecución de la represión obtuvimos 4 incidencias de 4 víctimas torturadas por cubanos en Venezuela. 4 víctimas que fueron torturadas, además, que nos contaron cómo los cubanos se desesperaban cuando los oficiales venezolanos los estaban torturando y no obtenían la confesión que los oficiales cubanos querían y que el régimen venezolano necesitaba. Entonces nos decían que apartaban a los oficiales que estaban torturando y asumían ellos mismos las torturas, y que eran más crueles todavía que los propios funcionarios venezolanos. Recordemos que los cubanos tienen oficinas en la sede de contrainteligencia militar, por lo menos hasta el año pasado, porque quiero además decir que debido a la visita del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional y de la misión de Bachelet, etcétera, han modificado las celdas, las han pintado, les han echado pintura, le han puesto la alfombra de bienvenidos, ¿verdad? Pero continúan celdas clandestinas de torturas en dicho organismo. Ahora, yo quisiera mostrar la última lámina. Él es Matthew John Heath, él es un estadounidense que está preso en el DGCIN. Él fue capturado por la División de Contrainteligencia Militar, fue torturado, sometido a torturas como las que ustedes han escuchado aquí. Él fue, por ejemplo, electrocutado, le pusieron una alfombrilla de metal, la mojaron y lo tiraron encima para electrocutarlo. Y lo están acusando de traición a la patria en un país que no es de él. Fue doblemente presentado porque cuando lo capturaron solamente tenía encima un teléfono digital, un billete de $20 y más nada. Y cuando lo llevaron a Caracas y se dieron cuenta que esas eran todas las pruebas para detenerlo, lo devolvieron a Falcón y lo volvieron a presentar. Tiene doble presentación. Y en esa segunda presentación le sembraron las armas. Eso está todo debidamente documentado. Su caso está en pleno juicio. Él ha declarado y ha identificado a 3 de sus torturadores,
que son funcionarios del DGCIN, y al juez y al fiscal no le han quedado más remedio, dado que ha sido público, que pedir investigación de esos funcionarios. Desde ese entonces, funcionarios del DGCIN se están negando a presentarse en los tribunales porque no quieren que lo sigan identificando. Yo le voy a dar la palabra a la madre de Matthew que nos acompaña hoy. Adelante, Juan. Muy buenas y gracias a todos por permitirme este espacio. Mi hijo Matthew ha estado en prisión y abusado en Venezuela durante los últimos 18 meses como su madre. Estos últimos 18 meses han sido horribles. Esto ha cambiado mi vida de tantas, no solamente ha cambiado mi vida, sino quién soy yo. Trabajando, pensando en él todos los días es lo primero en mi mente, no solamente la tortura que está sufriendo mi hijo. Sin embargo, en otros días me siento impotente cuando cierro mis ojos y digo, pienso en esas formas de tortura tan horrible. Yo hubiera tratado esto, si hubiera tenido la oportunidad de haber estado cerca a él. Pero ahora, como madre, me siento tan impotente. Yo he llorado todos los días durante los últimos 18 meses. ¿Cómo alguien puede soportar? ¿Cómo pueden ser tan crueles? ¿Y cómo pueden ser capaces de todo, de tocar de alguien así, de esta manera, sin tener a alguien que esté allí para ayudarlo, para que, sobre todo sabiendo que estaba solo, íngrimo, solo? Eso es insoportable. Durante los últimos 18 meses yo veo a los ojos de mi nieto, yo veo que ahora es alguien que debería tener a su padre a su lado, y su padre es alguien que siempre ha estado cerca de él. Esto ha sido devastador para él. Él no es un niño feliz, es un niño muy afectado, obviamente, en muchos sentidos, si no lleva la vida normal de un niño. Él extraña mucho a su padre, además de tratar de darle esperanza. Cuando yo no veo que haya esperanza, yo trato de decirle que las cosas van a cambiar, pero nada ha cambiado. Su padre va a regresar pronto, lo esperamos, pero no sabemos cuándo. Es difícil, sabemos que un nieto sufre, pero hay algo que como nieta yo no le puedo dar, lo que un padre le puede dar. Hay unos días peores, otros y mejores. En algunos días yo pienso, ¿qué más puedo hacer para ayudarle a mi hijo? Me preocupo todo el día por su bienestar físico y mental. Por ejemplo, cosas como pensando de si duerme, si se despierta con pesadillas, y pienso yo qué más le puedo hacer para ayudarle, pensando, imaginando cosas horribles que le están haciendo, que no le están dando comida, privando de cosas. Mi mente nunca está en tranquilidad. Esto es lo que consume mis días y mis noches. Aunque nuestra familia se ha permanecido unida durante todo esto, todos estamos muy afectados. Amamos tanto a Matthew y lo extrañamos profundamente. Yo solo quiero que mi hijo regrese pronto a casa. Muchas gracias. Thank you. Questions. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? David Alatik. Hola. Quería primero preguntarle a la señora Suhu por el vídeo que nos ha enseñado en La Mariposa. Ese es un vídeo grabado de forma... parecía algo publicitario. Es un vídeo grabado a nivel interno, y si nos puede contar un poco qué refleja. Empiezo con esa pregunta, luego tenía una para el secretario. El vídeo nos lo suministró un oficial de inteligencia del DGCIN. Es cuando estábamos buscando la localización de la finca, ¿no? Me imagino que los trajo de las páginas de ellos, porque ellos además se hacen publicidad, es lo que te decía. Fíjate que la marca del DGCIN, por ejemplo, hay videos donde la identificación, que es una máscara de esas antiguas, amarilla, en un escudo,
hay videos en las páginas de ellos donde muestran la fábrica de ron y la fábrica de chocolate, y así ellos se filman. En esta finca lo que me han informado es que practican con armas novedosas. Cada vez que llegan armas, las llevan a esta, llevan a este cuerpo élite a probarlas en esta finca, y es un lugar donde pues ellos practican el tiro en blanco, etcétera, ¿no? Lo importante de esto es que si tú ves la entrada, cuando se entra a la finca, es más o menos lo mismo de la foto satelital, ¿no? Tiene la misma característica de la foto satelital. Son videos, tenemos múltiples videos que nos han hecho llegar, que no queremos poner, pero quisimos poner este para ejemplarizar los lugares clandestinos donde torturan. Y al secretario general quería preguntarle, dado el testimonio que acabamos de escuchar y lo que este informe ha expuesto aquí, ¿no?, con ilustraciones y demás, quería preguntarle por recientes desarrollos en Estados Unidos. Ayer estuvo aquí el presidente Duque y repitió en la Casa Blanca que Venezuela es una dictadura, que Maduro tiene que responder por sus crímenes, ¿no? Pero parece ser que ha habido contactos entre Estados Unidos y Maduro en los pasados días. La Casa Blanca afirma que son para rescatar a rehenes. ¿No? Quería preguntarle por su opinión en el marco de esto que hoy estamos viendo aquí, ¿no?, en la sede de esta organización. Yo te puedo decir una cosa. Yo como venezolana te quisiera responder esa pregunta, ¿no? Después de lo que tú has visto aquí, es decir, de la implicación directa y demostrada del presidente Maduro y sus más altos responsables en la represión y en la tortura. Esa es la respuesta. Es decir, no hay más nada que decir. Esta cadena criminal no puede de ninguna manera zafarse de la justicia, ni de la justicia en la Corte Penal Internacional, ni de la justicia en los propios organismos de justicia norteamericanos, porque aquí están acusados tráfico de droga, tribunales federales, con un proceso de investigación. Es decir, es un entramado criminal internacional, que además de reprimir a los venezolanos, tienen múltiples facetas de negociación y de negocios con el exterior. No hay más nada que decir. O sea, esto que está aquí hoy es un horror. Y es un horror decir que Maduro recibe una llamada y el jefe de inteligencia le cuenta lo que está pasando y él dice, sí, adelante, sigan con el procedimiento falso para montar evidencias, para poner militares presos. No hay más nada que decir en este aspecto. O sea, lo importante de esto es que lo que está sucediendo en Venezuela es que no es dos rehenes, son 25 millones de rehenes de la peor tiranía que tiene en este momento el continente. Eso es lo que hay que decir. Para la Secretaría General de la OEA, los contactos bilaterales que puedan haber para rescatar rehenes de la dictadura, para rescatar presos políticos, son bienvenidos y los resultados esperemos que sean plenos. Definitivamente, este trabajo de negociación, de rescatar presos políticos, rescatar torturados, rescatar rehenes americanos, es un trabajo que tiene que ser valorado en esa medida. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Cristóbal. Le quería preguntar, ¿usted cuándo se reúne, dónde se reúne con estos oficiales que dice usted se reunió en Venezuela? ¿Considera lo que estos videos y esto que nos mostró hoy como pruebas para sus denuncias? Y quería preguntarle también, en estas interacciones que tuvo, ¿dónde fueron, cuántas veces se reunió usted con estos oficiales del gobierno? Y al secretario Almagro,
La Casa Blanca dice que estas conversaciones con el régimen de Maduro vienen desde hace meses ya, ¿no? ¿Ustedes estaban al tanto de estas conversaciones? Mira, tú eres periodista, tú no revelas tus fuentes, ¿no? Yo tampoco. Ah, ¿usted también es periodista? ¿Ah? ¿Usted también es periodista? No, yo soy abogado. Va. Pero menos. O sea, yo menos. Pero te puedo comentar una cosa. Hay un fenómeno que está ocurriendo desde que los venezolanos se han dado cuenta que la justicia internacional funciona y avanzó. Y no solamente avanzó, sino que además se abrió una investigación en la Corte Penal en menos de 3 años, que es muy importante. Y es que esto ha significado que oficiales que no están al mando de las torturas, que no están directamente implicados en la represión, en el día a día de eso que es torturar o planificación de la tortura, hayan agarrado de alguna forma, yo no diría conciencia, pero sí diría miedo, respeto al miedo. Y estén tratando de alguna manera de hacernos llegar información para contarnos quiénes sí están implicados y cómo se ejecuta esa represión, para que nosotros nos enfoquemos en esos oficiales, ¿no? Y en cómo funciona. A nosotros nos han contactado por todos los medios que te puedas imaginar. Desde mensajes privados por las redes sociales hasta enviados que están en el exterior que nos contactan en nombre de ellos y nos comunicamos de múltiples formas, ¿no? Por supuesto, todos esos testimonios son confidenciales. Nosotros los tenemos bajo resguardo y el día en que sean necesarios a la hora del juicio, como se dice, ¿no? A la hora del juicio llevaremos esos testimonios para tener esas pruebas acusatorias. En los contactos que hemos mantenido, se nos ha solicitado confidencialidad y un compromiso de confidencialidad, obviamente, al respecto de ser respetado. Gracias. Diva Lisset Murillo. ¿De cuántas personas testimonios, pero pueden ser muchos más, porque recuerda que hay víctimas que han sido torturadas grupalmente, de forma grupal, pero solamente obtenemos 2, 3, 4 testimonios de ellos. Entonces, pueden ser muchísimas más, ¿no? Inclusive hay un testigo que nos dijo que mientras él estaba torturado habían como 25 oficiales que entraban y salían de las mismas celdas de tortura, ¿no? Pero no los contabilizamos, pues. Es decir, 55 testimonios. Sí, 55 testimonios, correcto. Tomás Guevara. No, este informe es Venezuela, ¿no? Este informe lo dirigimos de una vez a la Corte Penal Internacional como prueba de las cadenas de mando y todo esto, pero la denuncia de Cuba es una denuncia aparte, es una nueva denuncia que vamos a hacer contra el gobierno cubano por torturas en Venezuela. Acuérdate que Cuba no forma parte del Estatuto de Roma, pero tú puedes denunciar a un Estado cuando está cometiendo crímenes de lesa humanidad dentro de otro Estado que sí forme parte del Estatuto de Roma. ¿Alguna pregunta más? I have a question for Mrs. Hayes, if that is... Tengo una pregunta, si me lo permite. Quería preguntarle si usted considera que el gobierno de los Estados Unidos le está brindando suficiente apoyo en su búsqueda de su hijo y si usted considera que después de que estas dos personas
de que ya han regresado ya a su casa, si esto le da esperanza para que este proceso continúe y le traiga de regreso a su hijo pronto, y si se han puesto en contacto con usted durante este proceso, porque parece que han estado en conversaciones a través de la Casa Blanca y con el régimen por varios meses, y entre la Casa Blanca y el régimen. Entonces quisiera saber si ya la han contactado, si la han informado, si se siente usted apoyada en su búsqueda. En cuanto a las otras dos personas que ya regresaron, bueno, a mí me dio mucho gusto por las familias. Claro que mi corazón estaba destruido de que no era mi hijo, pero yo sí siento que esto ya como que abre la puerta para ayudarle a mi hijo, sí. Y en cuanto a todo lo demás, bueno, estamos a través de diferentes contactos y estamos siendo informados. Y como madre, yo realmente, bueno, como sabe usted, uno a los hijos los protege y los trato de proteger de información a sus hijos acá y nietos. Y no tengo toda esta información todavía, pero me da mucho gusto que por lo menos se ha abierto esa puerta. Arturo Albino. Sí, buenas, Tamara. Sabemos que no puede revelar quiénes le han dado esta información, pero usted dijo que incluso hay un general activo. Entonces, ¿por qué ellos siguen siendo parte de estas fuerzas cuando actúan de esta forma y cometen crímenes de lesa humanidad? ¿O están buscando, cree usted, que se le limpie su récord de crímenes a estas personas que están colaborando con ustedes? Este general no tiene relación con la parte represiva, ¿no? O sea, no está a cargo de un cargo represivo, pero conoce perfectamente como general las actuaciones, por supuesto, porque todos ellos están enterados, ¿no? Cuando nosotros recibimos testimonios de oficiales y funcionarios de inteligencia, lo primero que preguntamos es, ¿tú torturaste? Porque si esta persona nos dice que sí, nosotros no los aceptamos. No entramos dentro de ese juego de que fui torturador, pero quiero contártelo, porque quiero que me perdone, o sea, dándotelo a ti, yo consiga, no. O sea, para nosotros es muy importante simplemente no tener testigos del lado de allá que sean torturadores de víctimas como estas, porque no lo vamos a hacer. Entonces, eso es lo primero, que le hacemos un seguimiento a la persona que nos contacta, verificamos quién es, cuál ha sido su trayectoria, y entonces aceptamos sus testimonios, ¿no? Y te puedo comentar, cada día son más. Cada día, mientras ellos en la televisión mienten todos los días diciendo que están haciendo justicia, cada día tenemos más testimonios. Y lo que, aprovechándolos a ustedes, bienvenidos sean todos esos testimonios para demostrar la criminalidad del régimen venezolano. Okay. Sí, perdón, nos quedamos sin tiempo para más. El secretario tiene que irse, tiene una reunión. Perdón, gracias. Gracias a todos y vamos a compartir. Sí, ok. Cristóbal, Tamara se puede quedar. Tamara, sí. Una muy sí. Breve, gracias. Okay. Sobre estos métodos de tortura, ¿usted dónde cree, si le han compartido estos oficiales, los lugares donde han aprendido todos estos métodos de tortura, no? Ya va, perdón. Dale, perdón. Perdón, dime. Simplemente para tener algo de background sobre el tema de las torturas. ¿Te vas? El barco quedó. Ah, ok. ¿Ya? Ok. Ajá, perdón. Dale, no hay problema. No, mira, sobre estos métodos de tortura, ¿qué información has recibido de parte de pronto de tus fuentes sobre de dónde aprenden estos oficiales estos métodos de tortura? ¿De dónde vienen esas técnicas? ¿Dónde las aprendieron? ¿Viajaron al exterior para tener estas formas de tortura? Y en general, sobre su conocimiento, es el quinto informe, ¿dónde se está desarrollando esta, por decirlo así, estas nuevas formas de tortura en el mundo, ¿no? Eso es forma parte de la formación, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ha habido tipos de tortura que han desarrollado
al punto de que logran sacar el máximo provecho de ellas, ¿no? Por ejemplo, si antes electrocutaban en forma básica, ¿no? Ponían los cables en los codos, en las costillas, ahora son más finos, por ejemplo, ahora ponen peinillas de metal en las tetillas de las personas y a través de ese metal le ponen los cables de electricidad, por ejemplo, para causar más daño. O se las ponen debajo de las axilas, aparentemente porque es terrible la sensación de la electricidad debajo de las axilas. O ha aprendido a poner solo por ejemplo, en los testículos reiteradamente. O los mojan, o les ponen, por ejemplo, en el caso de Matthew, una alfombra de metal mojada y lo acuestan para ponerle la... O sea, los llevan a un límite tal que si tú me preguntas, es formación. Es formación para sacar el mayor provecho de cada tortura, causar hasta los desvanecimientos, por ejemplo. ¿Cómo sabe una persona que... Alguien que está torturando puede desvanecerse 5, 6, 7 veces, echarle agua para levantarlo o golpearlos hasta volverlos en sí y seguirlo torturando y que esa persona no se les muera en las torturas? Porque en cualquier momento se les muere, simplemente, ¿no? O sea, ¿cómo es ese límite entre hasta cuándo te puedo torturar y hasta cuándo lo toleras? Eso lo ha dado el tiempo y la formación en cómo pueden ejercer o en la práctica hasta dónde llevar a estas personas. Para eso, como te decía, ellos han sido formados en represión, han sido formados incluso por este manual de contrainteligencia que te estoy diciendo, a lo largo de los años, los distintos funcionarios han aprendido incluso, fíjate, cómo torturar y hasta dónde llevar a esa víctima al máximo. Por eso es que es tan importante hacer énfasis en que la tortura es sistemática y es programada, que es uno de los patrones para la Corte Penal Internacional muy importantes, porque no está solamente la formación, sino además está la planificación de centros de torturas nuevos, centros de torturas clandestinos, celdas nuevas de tortura, la profesionalización en la tortura de los funcionarios, la institucionalización de la tortura en las distintas instituciones que aceptan la tortura como método para interrogar y, bueno, la ejecución de la tortura con total impunidad con funcionarios claves que tienen licencia para torturar y para matar. Eso es... La tortura es sistemática en Venezuela de esa forma, es decir, no tiene vuelta atrás porque está de alguna manera institucionalizada. Estamos, bueno, muchas gracias a todos y todas. El informe estará disponible en breve en las redes sociales de la organización. Gracias.